Comienza el acto académico con el que la Universidad desea honrar a los nuevos doctores del curso 2013-2014. Señores claustrales, sentaos y cubríos. La señora secretaria general llamará a los señores doctores designados para pronunciar el juramento en nombre de las facultades y escuelas técnicas superiores de esta universidad. Todos en pie. Juran por la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias don Jorge Olivar Ruiz. Yo, el doctor Jorge Olivar Ruiz, que acabo de ser nombrado en esta alma mater vallisoletana y de su Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Por la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, doña Rosa de Lima, maestro Renedo. Yo, Rosa de Lima, maestro Renedo, que acabo de ser nombrada maestra en este alma mater vallisoletana y en su facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Información, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Por la Facultad de Educación de Segovia, doña Inés María Monreal Guerrero. Yo, la doctora Inés Monreal Guerrero, que acabo de ser nombrado profesor en este alma mater vallisoletana
y de su Facultad de Educación, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Por la Escuela de Ingenierías Industriales, don José Pereda Llamas. Yo, el doctor José Pereda Llamas, que acabo de ser nombrado en este alma mater vallisoletana y de su Escuela de Ingenierías Industriales, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, don Víctor Javier Ruiz Méndez. Yo, el doctor Víctor Ruiz Méndez, que acabo de ser nombrado maestro de esta alma mater vallisoletana y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, doña Lorena Calavia Domínguez. Yo, la doctora Lorena Calavia Domínguez, que acabo de ser nombrada maestra en esta alma mater vallisoletana y de su Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doña María Isabel Manzano Martín. Yo, la doctora María Isabel Manzano Martín, que acabo de ser nombrada maestra en este alma mater vallisoletana y de su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Por la Facultad de Ciencias, don Alberto Llorente Mediavilla. Yo, el doctor Alberto Llorente Mediavilla, que acabo de ser nombrado maestro en este alma mater vallisoletana y de su Facultad de Ciencias, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Por la Facultad de Derecho, doña Ana María Murcia Clavería. Yo, la doctora Ana María Murcia Clavería, que acabo de ser nombrada maestra en esta alma mater vallisoletana y de su Facultad de Derecho, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Por la Facultad de Educación y Trabajo Social, doña Natalia Barranco Izquierdo. Yo, la doctora Natalia Barranco Izquierdo, que acabo de ser nombrada maestra en esta alma mater vallisoletana y de su Facultad de Educación y Trabajo Social, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Por la Facultad de Filosofía y Letras, doña María González Legido. Yo, la doctora María González Legido, que acabo de ser nombrada maestra en esta alma mater vallisoletana y de su Facultad de Filosofía y Letras, prometo dedicar a ella mi vida académica,
enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Y por último, por la Facultad de Medicina, María Encarnación Correa Pérez. Yo, la doctora María Encarnación Correa Pérez, que acabo de ser nombrada maestra en este alma mater vallisoletana y de su Facultad de Medicina, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. A continuación, tiene la palabra la doctora Rosa de Lima, maestro Renedo, para pronunciar la lección breve. Señor rector magnífico, señores vicerrectores, claustro universitario, señoras y señores, muy buenas tardes. Investigar tiene mucho de reto y de aventura. Es una lucha por saber y por demostrarlo. Bueno, esto lo dice Perujo Serrano en El investigador en su laberinto. Pero a mí me gustaría recordar que el investigador sabe sus limitaciones y tiene que asumirlas. Porque investigar es un proceso que nunca se termina. Y en el camino a veces el desánimo hace mella. Pero la investigación es también búsqueda. Es duda, averiguación, es pasión. Por eso quiero destacar aquí el papel de la investigación como una opción académica y social necesaria. Desde el punto de vista académico, porque ofrece un espacio para encauzar la energía y la curiosidad indagadora hacia la búsqueda de nuevos horizontes. Y desde la perspectiva social, porque sus logros, cuando están encaminados al progreso, consiguen avances considerables para mejorar la vida humana y las relaciones sociales. Después de esta breve introducción, paso a exponer el estudio de las representaciones de las personas de las personas mayores en la publicidad. La vejez definirá el siglo XXI. El progresivo envejecimiento de la población es uno de los cambios sociales que más describe nuestro contexto. Según datos de la OMS, en 2011 la esperanza de vida mundial había aumentado a 70,5 años, mientras que la fertilidad se reducía a 2,5 hijos por mujer. Para 2050 se estima que la población mayor de 60 años se habrá triplicado y que la población mayor de 80 años se habrá multiplicado por 4. Europa es el continente más envejecido del globo y en España la esperanza de vida al nacer ha pasado de 75 años en 1980 a más de 82,4 en el 2013. El INE calcula que las personas mayores serán casi un tercio de la población en 2050. Si se cumplen estas proyecciones, para mediados de este siglo, España será el segundo país más envejecido del mundo después de Japón. Las estadísticas parten del hecho asumido de que la vejez se inicia con la edad de jubilación, o sea, a los 65 años. Aplican ahora mismo un criterio económico y laboral para dividir los segmentos de edad. Pero la edad de inicio de la vejez es arbitraria. Si se toman en cuenta cambios biológicos, de salud, comerciales o sociales, otros criterios la sitúan a partir de los 50 o los 55 años. Joaquín Giró afirma que el problema de la vejez no es estrictamente biológico, médico o físico, sino que es principalmente un problema social y cultural. Y el significado de la vejez es únicamente una construcción social. En la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002, Kofi Annan afirmó que desde la anterior Asamblea, que había sido en 1982, el mundo había cambiado tanto que resultaba irreconocible. La ONU, en su artículo 17, pedía a los gobiernos y a la sociedad civil que reorientara la manera en que se percibe a las personas mayores, incluyendo expresamente a los medios de comunicación como creadores de entorno y opinión. El análisis de la representación de las personas mayores en la publicidad no es aún un tema de estudio específico en la literatura científica española, aunque desde los años 70 genera estudios en Norteamérica. Esos análisis constatan un retrato estereotipado, a menudo con connotaciones negativas,
y con infrarrepresentaciones en los anuncios. Por consiguiente, esta exposición tiene el propósito de analizar cómo el discurso publicitario, con sus particulares estructuras y estrategias de contenido, está orientando la imagen o el papel social de las personas mayores en las últimas décadas. Como hipótesis de este estudio, partimos de que el número de representaciones publicitarias de las personas mayores no está aumentando al ritmo de su crecimiento poblacional. Además, las representaciones sociales de las personas mayores pueden estar siendo presentadas de distinta forma por el anunciante institucional que por el anunciante comercial, dando lugar a distintos estereotipos. Para indagar en estas interrogantes, los objetivos abordados son el análisis de la representación icónica y verbal de las personas mayores en la publicidad, así como el estudio de las diferencias discursivas entre la publicidad de emisores comerciales y la de emisores institucionales. Partiendo de una notable invisibilidad publicitaria del colectivo de mayores, por otro lado uno de los grupos más numerosos de España, cuantificamos esa invisibilidad-visibilidad en los anuncios para comprobar posibles diferencias del discurso en la publicidad institucional y en la publicidad comercial. También abordamos el análisis de las principales diferencias en la representación de hombres y mujeres al anticipar un posible tratamiento estereotipador de género en la publicidad, parándonos tanto en imágenes como en textos. Para el estudio, tomamos como orientación metodológica tanto el análisis de contenido como el análisis crítico del discurso, desde la perspectiva aportada por Van Dijk, que lo define como un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. El análisis de contenido nos sirve para desvelar actos de comunicación que promueven la desigualdad social. Revela la distancia propia de la comunicación entre el emisor y el público receptor de los mensajes. En el caso de la publicidad analizada, es evidente que sus creadores y analizadores no han sido probablemente personas de la tercera edad, por lo que el discurso de los anuncios pasa a ser un acto de habla sobre ellos, sobre los otros. A través de los medios de comunicación, igualmente también de la publicidad, se establece un nexo entre los emisores que representan a los poderes sociales y económicos, como el Estado, las corporaciones, los agentes económicos, y el público que construye y valida diariamente conceptos sociales. De la aplicación de este modelo mixto se extraerán tanto datos cuantitativos como la relación existente entre los argumentos publicitarios de los emisores públicos y privados, así como los modelos de ancianidad con los que se corresponden. A continuación, nos centramos en el amplio periodo situado entre 1980 y 2010, porque lo consideramos importante en la historia de la comunicación. Además, en esa etapa se ha producido una tendencia a la inversión en las edades en la población española, con los mayores índices de envejecimiento y la esperanza de vida mayor de la historia. El año 2001 fue el punto de inflexión en la historia demográfica de España. Desde entonces, las personas mayores de 65 años superan el porcentaje de población infantil. Para el estudio, analizamos anuncios gráficos de la prensa no diaria en España, seleccionando soportes dirigidos de manera específica a las personas mayores y también soportes generalistas. Recogimos todos los anuncios que representaban visual y verbalmente a las personas mayores. Y así el total de anuncios analizados fue de 1.691. Se eligió la publicidad gráfica porque sus imágenes y textos forman un valioso material para el análisis al actuar como proyector y visor de esos constructos sociales. Podría decirse que la publicidad actúa convirtiendo estas ideas en imágenes y convenciones de representación, pero estas representaciones a la vez regresan al imaginario social y perfilarían nuestras imágenes mentales. Puesto que el interés del estudio es el discurso en la reproducción de ideas sobre grupos sociales, buscamos analizar las formas de significado. Eso pasa por un análisis de contenido para llegar a un posterior análisis crítico del discurso que, según orienta Van Dijk, identifique la elección de temas, las proposiciones y los elementos léxicos.
Estos tres aspectos se han tomado como relevantes para analizar el discurso publicitario sobre el papel de las personas mayores en nuestra sociedad. Esos elementos han sido filtrados en categoría de un análisis interpretativo del contenido observado. Además, se han analizado las imágenes con las que se representan los mayores, considerando el sexo, el segmento de edad y la aparición en soledad o en convivencia con otras personas. Y por último, se analizó también el tipo de emisor para conseguir un estudio comparativo entre la publicidad de emisores institucionales y la de emisores comerciales. El principal dato que se arroja de este estudio es la patente invisibilidad de las personas mayores en los anuncios. Más aún si tenemos en cuenta que los soportes analizados se dirigen de forma específica o general a los mayores. Revisados casi 35.000 anuncios, solo se encontraron 1.691 en los que se representaba a personas mayores. Cuando se habla de grupos desfavorecidos, la invisibilidad es quizá el ejercicio más común de violencia simbólica en la comunicación. Esto ocurre con las personas mayores, aun teniendo en cuenta que no son una minoría. Pero solo el 4,8% de los anuncios encontrados representaba a esas personas. No obstante, es necesario tener en cuenta que la llamada tercera edad abarca muchos años de vida. Podría fácilmente incluir dos o tres franjas de edad intermedia. Hay diferentes teorías, pues algunas distinguen entre la tercera edad y una cuarta edad, o entre viejos jóvenes y viejos más viejos, edad que se podría iniciar a partir de los 80 años. Bueno, según datos del INSERSO, esta franja de edad ha sido la que más ha aumentado en España, la de mayores de 80 años, porque representaban en el 2009 el 29% de la población mayor de 65 años. En contraste, solo el 4% de las personas mayores encontradas en los anuncios pertenecía a ese grupo de los muy mayores. Asimismo, el 60% de las imágenes representaban a un joven mayor de entre 60 y 75 años aproximadamente. Este estereotipo de joven mayor parece estar relacionado con lo que Blande y Longino llaman la hipótesis de la máscara de la edad, según la cual las personas mayores se ven a sí mismas más jóvenes de lo que en realidad son. La propuesta argumental que más se repite en estos mensajes es la diversión, el descanso o la ilusión, en el caso de los jóvenes mayores, y pasa a ser una propuesta asistencial en el estrato de mayor edad. Como se ve, la autoestima y la autonomía son argumentos persuasivos que se dirigen principalmente al joven mayor. Según explica María Belandro, la publicidad incide en la lógica de la estratificación por edades. En base a este criterio, se asignan a los grupos distintas funciones. Como consecuencia, la autoestima de cada etapa estaría condicionada por los roles que desempeña la persona. Al igual que la imagen, la invisibilidad se hace también presente en las palabras de los textos publicitarios. La labor del copywriter parece esforzarse en aludir la mención explícita de la vejez. Las personas mayores no son, pues, nombradas en la publicidad. Así lo dice el dato de que el 56% de los anuncios sobre personas mayores que hemos constatado eluden incluir alguna palabra que los identifique como tales. En los casos en que se ponen palabras, se recurre al adjetivo mayores o a la descripción de la edad, pues tercera edad, edad de oro, hombre de edad. Cuando se trata de varones, no aparece la palabra vejez ni la palabra derivada, ni palabras derivadas de su raíz. Por el contrario, es fácil comprobar cómo la palabra vejez y otras palabras asociadas al aspecto físico, como arrugas, canas o flacidez, son léxico común en la cosmética femenina. La vejez pasa a ser un término utilizado en el modelo publicitario del consumismo por el miedo a la propia vejez. Es una paradoja. La representación de imágenes de personas mayores en la publicidad no va ligada al uso del término que los identifica. Por el contrario, la palabra vejez aparece junto a las imágenes que denotan juventud. A pesar de que el aumento de la esperanza de vida conlleva la feminización de la ancianidad, se observa que solo el 23% de los anuncios son protagonizados por una mujer, frente al 44% de los casos que toman como protagonista un varón solo, o sea, casi el doble de varones. En 1979, Susan Sontag ya habló del doble estándar del envejecimiento.
Mientras los hombres maduran, las mujeres envejecen. Este orden social parece seguir reflejándose en las imágenes de la vejez. En la publicidad analizada, el varón se asocia a situaciones de ocio que disfruta en compañía. En cambio, la mujer mayor aparece con mucha más frecuencia sola y demandando productos asistenciales. El perfil de persona anciana está también feminizado en la publicidad. De los 28 anuncios encontrados en los que aparecía una persona de las muy mayores, 26 representaban la imagen de una mujer. Solo 2 eran de varones. Igualmente, la oferta de productos o servicios para personas mayores está muy diferenciada por sexo en la publicidad. La práctica total de los anuncios de bebidas representa a un varón, mientras que la mayoría de los productos de higiene y belleza representan a una mujer. En términos relativos, la mujer tiene una presencia notablemente mayor en los anuncios de productos asistenciales y de salud, y el varón aparece mucho más cuando lo que se anuncian son productos de ocio, de cultura, incluso de ropa y complementos. Este es un dato fácilmente explicable por el modelo de consumo actual, muy segmentado por el sexo en términos generales. Ahora bien, es de resaltar que la publicidad institucional presenta mayor cantidad de anuncios igualitarios, en términos cuantitativos, en los que aparecen representadas la pareja. Bueno, el 43% es en los anuncios institucionales frente al 28% en los comerciales. Cabe añadir que la publicidad comercial parece participar de la perspectiva posmoderna del envejecimiento, donde, según afirma María Teresa Bazo, la creación de estilos de vida no están basados en la productividad, sino en el consumo. Por su parte, Joaquín Giró considera que este enfoque participa más de la posibilidad de una construcción cultural propia de las personas de edad a través del consumo, frente a un lugar asignado institucionalmente. En consecuencia, el discurso institucional presenta el programa oficial de la vejez, basado en el envejecimiento activo, que marca la actividad de las personas mayores, pues viajes del inserso, programas formativos de nuevas tecnologías, voluntariado, etc., con propuestas encaminadas a un ocio cultural y más ligadas a la imagen de ciudadanía. Los anuncios publicitarios de las administraciones públicas son los que han abierto un espacio de visiones, de visibilidad a los más ancianos. Estos resultados apuntan hacia las siguientes conclusiones y retos. La tradición de consumos asociados a sexos está muy arraigada en la publicidad dirigida a mayores. Higiene, salud y belleza se asocian inevitablemente a la mujer, mientras que cultura y bebida alcohólica se asocian al varón. La publicidad comercial plantea así un concepto de relación entre vejez y consumo. Y también la idea publicitaria de vejez separa los sexos en la publicidad comercial, en líneas con el doble patrón de vejez señalado anteriormente por Sontag. Destacamos en el discurso de la ancianidad, destacamos que este discurso es dual, depende de cómo sea la publicidad, del tipo de emisor. Por un lado, la publicidad institucional apuesta de manera progresiva por la representación en pareja. Este resultado es claramente contextual, porque según los datos del INE, la mayoría de las personas mayores están casadas y los índices de viudedad han disminuido notablemente. Y por otro lado, el discurso mayoritario es el del emisor comercial, que ofrece todo tipo de productos y servicios funcionales para suplir la pérdida de capacidades. Este modelo de consumo se basa probablemente en una definición subjetiva de la vejez, entendida como pérdida de autonomía. Kant afirma que lo que caracteriza a la ancianidad es, por encima de todo, la falta de autonomía, criterio que la publicidad ha tomado en su discurso. La estrategia del discurso no sería ya el miedo a la vejez, sino el miedo a la pérdida de capacidades y autonomía. En consecuencia, este sería el mensaje implícito de la publicidad comercial dirigida a las personas mayores. Como epílogo, podríamos asegurar, sin demasiado riesgo de error, que la vejez es la gran oportunidad de la comunicación publicitaria y el marketing. Con una pirámide de población invertida que progresivamente adelgaza su base y engrosa su cúspide, el gran mercado en términos cuantitativos será el público de mayores, sí o sí. A ello se suma el mayor consumo mediático que se realiza a esa edad. Sin embargo, una de las preguntas que surgen a partir de estos resultados es si la máquina publicitaria
seguirá durante mucho tiempo resistiéndose a difundir la imagen de las personas mayores más abiertamente. Y otra cuestión que sería más importante es si se atreverá a cambiar el discurso del miedo a la pérdida de autonomía por otro discurso constructivo, que prepare progresivamente y en las distintas etapas de la vida a esperar y aceptar la vejez. Unas respuestas afirmativas crearían una expectativa de vejez rica en posibilidades de desarrollo y crecimiento personal, que no solo sería un avance cultural, sino seguramente también comercial. Ocultando y estereotipando estas imágenes, solo se logra disminuir los puntos de apoyo para construir una nueva cultura tan necesaria en este siglo de la vejez. Únicamente construyendo una mejor idea de la vejez que sea plural, diversa y positiva, se prepararía el conjunto de la sociedad para una experiencia apreciada y apreciable de esta última etapa de la vida. Bueno, y para terminar, quisiéramos recordar una frase de Kofi Annan. Todos envejeceremos algún día si tenemos ese privilegio. Por lo tanto, no consideremos a las personas de edad como un grupo aparte, sino como lo que nosotros mismos seremos en el futuro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Rosa de Lima, maestro Renedo, por esta lección breve que estarán ustedes de acuerdo en que nos invita algunas o muchas reflexiones sobre cómo somos, cómo nos vemos o cómo queremos vernos, aparte de cómo es nuestra sociedad. Muchas gracias. A continuación, la señora secretaria general llamará a los señores doctores del curso 2013-2014 para recibir el correspondiente diploma. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. A ver, ¿quién tiene alguien? Con... Señora de Cana, tú les das el librillo y yo el... Doña Beatriz Gallardo García. Doña Esther de la Era Aguado. Don Jorge Olivar Ruiz. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Doña Rosa de Lima, maestro Renedo. Facultad de Educación de Segovia. Doña Inés María Monreal Guerrero. Escuela de Ingenierías Industriales.
don Danilo Alberto Cantero Sposetti. Doña Marta Galende Hernández. Doña Irene Huerta Hillera. Don José Pereda Llamas. Doña Ana Rivas Salmón. Don Jesús de Sebastián Sanz. Don João Paulo Silva Queiroz. Doña Catalín Solium. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Doña Marta Alonso Rodríguez. Don Víctor Antonio Lafuente Sánchez. Don Jorge Eduardo Ramos Jular. Don Víctor Javier Ruiz Méndez. Don Valeriano Sierra Morillo. Y doña Flavia Zeli. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Doña Lorena Calavia Domínguez. Don Pablo Martín Ramos. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Don Víctor Hermano Rebolledo. Doña María Isabel Manzano Martín.
y don David Pérez Román. Facultad de Ciencias. Doña Alma María Hernández Bahillo. Doña Marta Hernández Revilla. Don Alberto Llorente Mediavilla. Doña Pilar Manzano San José. Don Valentín Pando Fernández. Don Roberto Román Díez. Doña María Montserrat Vallejo López. Y doña Gloria Venegas del Valle. Facultad de Derecho. Doña Ana María Murcia Clavería. Facultad de Educación y Trabajo Social. Doña Natalia Barranco Izquierdo. Doña Sara Pérez López. Doña María del Carmen Romero Ureña. Doña Esther Sanz de la Cal. Doña María Rosario Fátima Zamora Pérez. Facultad de Filosofía y Letras. Gracias, Carlos. Gracias, querido. Gracias. Doña María Sabina Álvarez Bezos. Gracias.
Doña Elena Carretero Suárez. Don David Carvajal de la Vega. Don José Luis García Hernando. Don Alejandro García Molinos. Doña María González Legido. Doña María Cristina Hernández Castello. Doña Marta Martínez Arnaiz. Don Pedro Martínez García. Don Lucas Molina Franco. Doña María Dolores Pastor Mulero. Y don David Pérez Rodríguez. Facultad de Medicina. Don José Antonio Brizuela Sanz. Doña Verónica Centeno Peláez. Doña María Encarnación Correa Pérez. Doña Ana Fernández Urbón. Don Sergio de la Fuente Pérez. Doña Belén García Medrano.
doña Marta González Rozas. Doña Marina López Paniagua. Doña María Lucía Peña Moreno. Don Javier, ¿no está? A lo mejor es que... Doña Ana María del Río San Cristóbal. Doña Ana Belén Rodríguez Bújez. Doña Susana Sánchez Ramón. Y don David Santa Marta Gómez. Tiene la palabra don José Ramón López López, vicerrector de Investigación. Excelentísimo rector, excelentísimos rectores, vicerrectores, autoridades, muchas gracias, autoridades académicas, nuevos colegas doctores, familiares, amigos, asistentes a este acto. Buenas tardes y gracias a todos por compartir esta celebración con todos nosotros. Quiero agradecer también y felicitar a la doctora Maestro por su excelente elección y sus esperanzadoras palabras al final. Y en este curso hay 1.383 alumnos matriculados en el doctorado de la Universidad de Valladolid. Desde 2011, el número de alumnos matriculados en el doctorado se ha ido incrementando con una tasa anual cercana al 10%. Las tesis defendidas este curso pasado han sido 202, cifra que se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 3 años. Pero no se preocupen, no pretendo aburrirles en mi discurso una retahíla de cifras. Quizá les aburra, pero no será con cifras. La celebración del Día del Doctor nos proporciona sin duda una excelente excusa para reflexionar sobre el significado de la palabra doctor y de lo que a mi juicio es más importante, significa o debería significar ser doctor. Ser doctor o doctor deriva del verbo latino docere y se forma con el sufijo de agente latino tor, por lo que en latín se aplica a quien tiene la máxima capacidad para enseñar, el agente de la enseñanza. Es por eso que doctor actualmente es quien ha realizado un doctorado universitario y ha recibido ese título, que significa que se le otorga la capacidad de enseñanza a los más altos niveles, especialmente en los universitarios. El término docente, también con un sufijo de agente ente, es vocablo más general que designa o califica al profesional de la docencia en cualquier tramo de la enseñanza. No es de extrañar, por tanto, que en el diccionario de la Real Academia, en su 22ª edición, doctor se defina, en su segunda acepción, como la persona que enseña una ciencia o arte, y en su primera acepción, como la persona que ha recibido el último y preeminente grado académico que confiere una universidad u otro establecimiento autorizado para ello. Además de estas dos acepciones, en el diccionario de la RAE aparecen otras, relacionadas en su mayoría con usos más coloquiales del término. Sin embargo, en ninguna de las acepciones el diccionario, a mi parecer, define con verdadera precisión lo que significa ser doctor, o lo que el siglo XXI espera de sus doctores.
De hecho, la ambigüedad es más manifiesta en su 23ª edición, aparecida el mes de octubre pasado, donde ha desaparecido toda referencia a la labor docente del doctor y solo queda definido como la persona que ha recibido el más alto grado académico universitario. Y quizás sea muy atrevido por mi parte enmendarle la plana al diccionario de la RAE, especialmente si se tiene en cuenta mi formación en un área tan alejada del estudio de los entresijos de la lengua. Pero es evidente que la definición del diccionario no nos permite captar la esencia de lo que es un doctor. En cualquier caso, puesto que la RAE evita profundizar en la definición, es responsabilidad de la universidad definir quién es y por qué merecedor de su más alto grado académico. ¿Cuál es, por tanto, la esencia del doctor, lo que verdaderamente le define? Ciertamente no solo es su capacidad docente, su capacidad de transmitir el conocimiento a sus alumnos. La verdadera esencia del doctor es su capacidad de generar conocimiento a través de su actividad investigadora. Es por ello que la actividad del doctor se ha desarrollado de forma tradicional en la universidad, institución en la que la transmisión del conocimiento y su génesis conviven o deberían convivir en una simbiosis inevitable. No obstante, me pregunto si la razón por la que el diccionario de la RAE no haya incorporado aún en su última edición la esencia del significado de la palabra doctor es porque desde la universidad no hemos sido capaces aún de transmitir a la sociedad cuál es su verdadero significado, o porque nuestros doctores no son realmente percibidos como generadores de conocimiento. Como pueden suponer, me he atrevido a enmendar la plana al diccionario porque mi convencimiento sobre lo que realmente significa ser doctor no es una simple butad. El Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, dice en su preámbulo: el proceso del cambio del modelo productivo hacia una economía sostenible necesita a los doctores como actores principales de la sociedad en la generación, transferencia y adecuación de la I+D+I. Los doctores han de jugar un papel esencial en todas las instituciones implicadas en la innovación y la investigación, de forma que lideren el trasvase desde el conocimiento hasta el bienestar de la sociedad. El Real Decreto 99/2011 es aún más específico definiendo lo que es y debe ser el doctor de nuestro tiempo. En su artículo 5 define cuáles son las competencias que debe adquirir un doctorando para llegar a ser doctor. Y como supongo que los reales decretos y el boletín oficial del Estado no forman parte de sus lecturas habituales, me van a permitir que les lea cuáles deberían ser las competencias de un doctor según el Real Decreto que regula a fecha de hoy los estudios de doctorado. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional. Capacidad de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. Asimismo, y siguiendo con la lectura del artículo 5 del Real Decreto, la obtención del título de doctor debe proporcionar una alta capacitación profesional en ámbitos diversos, especialmente en aquellos que requieren creatividad e innovación. Los doctores habrán adquirido al menos las siguientes capacidades y destrezas personales para desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica, encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo, diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento, trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar, integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada y la crítica y defensa intelectual de soluciones. En resumen, un doctor no es solo un agente que enseña. Un doctor es un agente que enseña, investiga, desarrolla e innova. Y por eso es el más alto grado académico, porque la capacitación profesional que otorga es ser el motor de cambio hacia esa sociedad basada en el conocimiento que acabará con la crisis económica y, ¿por qué no?, con cualquier crisis a la que tenga que enfrentarse nuestro planeta. Quizá estas palabras hayan sonado un poco grandilocuentes y quizá no sean los doctores los que lideran la sociedad en la que vivimos,
pero tengo el convencimiento profundo de que si las universidades formáramos doctores con las capacidades y destrezas que en el Real Decreto 99/2011 se definen y la sociedad, en sus múltiples ámbitos públicos y privados, aprovecharan ese capital humano como se merece, estaríamos sin duda construyendo un mundo mejor. Estamos hoy aquí reunidos para celebrar el Día del Doctor, para celebrar el doctorando de todos ustedes, el doctorado, perdón. Han conseguido el máximo grado académico, quizá no con todas las capacidades y destrezas del Real Decreto, pero sí, seguro, con muchas de ellas. Ustedes tienen la responsabilidad de aprovecharlas allá donde su vida profesional les permite ejercerlas, en el ambiente académico o en el ambiente empresarial. Porque nuestra obligación como universidad es seguir formando doctores, agentes docentes, investigadores e innovadores, no solo para renovar nuestras envejecidas plantillas, sino para contribuir al desarrollo de potentes departamentos de I+D en el sector empresarial, de forma que ese ansiado cambio en el modelo productivo sea una realidad. Porque la universidad tiene que potenciar sus actividades de transferencia de conocimiento hacia las empresas, pero no solo como conocimiento ya adquirido, sino como conocimiento por adquirir, potenciando la empleabilidad de los doctores en el mundo empresarial. No es casualidad que el porcentaje de investigadores empleados en el sector privado en España se sitúe en el 35%, muy, muy lejos del casi 60% de promedio en los países de la OCDE. Este desequilibrio requiere de acciones conjuntas desde el ámbito universitario y empresarial, y algunas iniciativas promovidas desde el Ministerio de Economía y Competitividad, como los doctores industriales, pretenden facilitar los doctorados industriales pretenden facilitar la inserción de los investigadores, de los doctores, en el mundo empresarial. El MINECO convocará, el Ministerio de Economía y Competitividad, convocará el próximo año 960 contratos predoctorales encaminados a promover la formación de doctores, 50 de ellos dentro de esa modalidad de doctorados industriales, en los que los doctorandos se formarán como investigadores en empresas bajo la tutela de la universidad. Este modelo, muy exitoso en algunos países de nuestro entorno, como Dinamarca, surge como un tímido apoyo desde el Ministerio, pero sin duda está en la mano de la universidad potenciarlo y contribuir a su éxito. Porque sin duda, la tarea de generar doctores como agentes que enseñan, investigan, desarrollan e innovan, líderes en la generación y trasvase del conocimiento hasta el bienestar de la sociedad, es el principal reto de la universidad moderna. Obviamente abordamos este reto desde la Universidad de Valladolid con unas condiciones de contorno muy específicas. Una condición de contorno es el propio Real Decreto 99/2011, al que ya he aludido hace unos minutos. Para ser más exactos, y como probablemente sepan todos, este Real Decreto será nuestro único marco a partir de octubre de 2015. Fecha límite en la que todos aquellos doctorandos matriculados al amparo de anteriores reales decretos deberán depositar su tesis doctoral. Al amparo del Real Decreto 99/2011, la Universidad de Valladolid ofrece actualmente 29 programas de doctorado, 9 en Arte y Humanidades, 4 en Ciencias, 4 en Ciencias Sociales y Jurídicas, 3 en Ciencias de la Salud, 9 en Ingenierías y Arquitectura. El Real Decreto prevé la creación de escuelas de doctorado como entidades interdisciplinares de gestión y de promoción de actividades transversales entre todos los programas de doctorado de la universidad. Y con ese fin, la Universidad de Valladolid ha creado su escuela de doctorado bajo la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y publicada en el BOCIR el pasado 17 de mayo. La escuela de doctorado es sin duda una herramienta básica y fundamental en la que la universidad y sus programas de doctorado deben apoyarse para conseguir las capacidades profesionales que la sociedad del conocimiento demanda para nuestros doctores. Nuestro compromiso, el de este equipo rectoral, con el desarrollo de nuestra incipiente escuela es claro, y en los próximos meses irán articulando las competencias que permitan a la escuela promover una mejor gestión de los estudios de doctorado y una mejor formación de nuestros doctores a través de actividades transversales que aprovechen al máximo la interdisciplinaridad de nuestra universidad. Como primera medida adoptada recientemente y en esta línea integradora de la escuela, hemos promovido el trasvase a la escuela de doctorado de los másteres básicos de investigación, cuyos alumnos tienen como destino natural el doctorado. Otra condición de contorno es la restrictiva situación económica en la que nos encontramos. Esta situación afecta obviamente a nuestros alumnos y a nuestra capacidad formativa, que en el contexto del doctorado es prácticamente inseparable de la actividad investigadora de la universidad. Ambos extremos son responsabilidad de este vicerrectorado, y en ambos extremos trabajaremos para intentar optimizar los recursos de los que disponemos. Respecto de los alumnos, es obvio que el más alto grado académico que la universidad otorga debe ser un grado exigente,
en el que el alumno, el director de tesis y el programa de doctorado interactúen generando las sinergias que permitan no solo generar una tesis doctoral, sino un doctor competitivo en el mundo académico y empresarial. Precisamente buscando estas sinergias, mantenemos en este vicerrectorado un ambicioso programa de contratos predoctorales. En la convocatoria de este curso ofertamos 25 contratos, frente a los 60 ofertados por la comunidad autónoma, convocatoria en la que, por cierto, nuestros doctorandos obtuvieron casi el 60% de los mismos. La apuesta es decidida. Ofertamos 5 contratos más que el curso pasado y con unos criterios de selección renovados con los que pretendemos potenciar el maridaje entre buenos estudiantes, buenos investigadores y buenos programas de doctorado. El que los doctores que se gradúen apoyados por estos programas puedan proseguir una carrera académica en el futuro en este país dependerá de que algunas condiciones de contorno, como la tasa de reposición, cambien en un futuro no muy lejano. Espero sinceramente que ese sea el futuro y que los años que probablemente tengan que pasar ustedes en el extranjero sean simplemente una etapa más en su formación para convertirse en doctores experimentados, con plena capacidad investigadora. Espero también que nuestro tejido empresarial aprenda a valorar la capacidad innovadora de nuestros doctores y que España se acerque a esa media del 60% de investigadores empleados en el sector privado. Ya he mencionado que no hay formación de doctores sin actividad investigadora, por lo que potenciar la actividad investigadora es ciertamente indispensable, obviamente no solo para garantizar los estudios de doctorado, sino para mantener la esencia de la propia universidad. Como no podía ser de otro modo, el compromiso de este vicerrectorado con esa tarea es y será un objetivo fundamental. No es este el momento de detallar los proyectos concretos que pretendemos abordar en los próximos meses, entre otras cosas porque no quiero abusar de su paciencia, pero no quiero dejar pasar la ocasión sin mencionar algunas acciones que consideramos de importancia estratégica. Una de ellas es la revisión de la evaluación de la actividad investigadora. Prisma supuso un cambio a mi modo de ver revolucionario en esta institución, como instrumento de evaluación y como herramienta fundamental en la toma de decisiones en las acciones de potenciación de la investigación a través del Vicerrectorado de Investigación. Sin embargo, a fecha de hoy ha perdido su capacidad discriminadora y, por tanto, ha dejado de ser la herramienta eficaz que en otro tiempo fue. Otra acción importante es la potenciación de la Oficina de Proyectos Europeos, actualmente en la Fundación General de la UBA. La financiación es sin duda una de las condiciones de contorno más determinantes en el momento actual, y que la financiación de la investigación está a corto y medio plazo en Europa es algo que a nadie se le escapa. Necesitamos potenciar nuestra Oficina de Proyectos Europeos no para mejorar su capacidad de gestión, a mi modo de ver excelente, sino para fortalecer su capacidad de colaborar con los investigadores de forma proactiva en la elaboración de proyectos competitivos, incrementando sus posibilidades de éxito en la jungla europea, donde a veces el cómo se articulan los proyectos es más importante que el propio contenido del mismo. Finalmente, no quiero dejar de comentar nuestro compromiso con la optimización de la gestión y la potenciación de las actividades de transferencia. La integración del servicio de investigación, las actividades de gestión y transferencia llevadas a cabo en la Fundación y el Parque Científico, de forma que sean percibidas de nuestro entorno simplemente como actividades de la UBA y no como acciones independientes y a menudo casi competidoras, es un reto en el que ya estamos embarcados. Finalmente, la última condición de contorno que me gustaría comentar es el entorno regional en el que la Universidad de Valladolid tiene que desempeñar su misión. La Estrategia Europea 2020 de la Unión Europea tiene como objetivo luchar contra las debilidades estructurales a través de 3 prioridades que se refuerzan mutuamente. El crecimiento inteligente, basado en el conocimiento y la innovación. El crecimiento sostenible, promoviendo una economía más eficiente en el uso de recursos, más verde y competitiva. El crecimiento integrador, fomentando una economía generadora de empleo que promueva la cohesión económica. Invertir más en investigación, innovación y emprendedurismo es el corazón de Europa 2020 y una parte crucial de la respuesta europea a la crisis. Una visión estratégica e integrada de la innovación maximizará el potencial de investigación e innovación europea nacional y regional. A nivel regional, la estrategia europea se desarrolla a través del RIS3, acrónimo de las en inglés, Research and Innovation Smart Specialization Strategy, que se ha traducido al español como Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación. En Castilla y León, la RIS3 se centra en 5 grandes prioridades. Agroalimentación y recursos naturales, como catalizadores de la extensión de la innovación sobre el territorio. Eficiencia productiva en sectores de transporte, como automoción y aeronáutico, haciendo de materiales y componentes las claves de liderazgo y sostenibilidad. Aplicación del conocimiento y tecnología en salud y en atención social, cambio demográfico y bienestar,
para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, patrimonio natural, patrimonio cultural y lengua española, recursos endógenos como base de la sostenibilidad territorial, I+D en tecnologías de la información y la comunicación, energía y sostenibilidad para la competitividad global regional sobre la base de la transversalidad de tecnologías y conocimiento. Nuestra universidad, esta Universidad de Valladolid, está perfectamente posicionada para colaborar en el desarrollo regional a través de las 5 prioridades definidas por nuestras autoridades regionales, especialmente si tenemos en cuenta la alianza estratégica con las universidades de León y Burgos a través del campus triangular, el campus de excelencia en el que somos partícipes las 3 universidades mencionadas. Representando a Burgos, León, Palencia, Soria, Segovia y Valladolid, el campus triangular debe consolidarse como eje estratégico regional, liderando las prioridades temáticas de la RIS3 en nuestra región. Ciertamente, un análisis más detallado de nuestras condiciones de contorno requeriría más tiempo, y ese es un tiempo adicional que no deseo robarles a ustedes en este día de celebración. No quiero, por tanto, finalizar este discurso sin reiterar mis felicitaciones a todos ustedes y sin transmitirles mi deseo de que, como nuevos doctores, asuman la responsabilidad que han adquirido de liderar el cambio de esta sociedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor vicerrector, por estas palabras. Señores rectores de la Universidad de Valladolid, señores vicerrectores, señora secretaria general, señor defensor de la comunidad universitaria, señores decanos, directores, autoridades, miembros, compañeros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Buenas tardes a todos. Y muchas gracias por acudir a este acto del Día del Doctor de 2014. Lo primero es lo primero, y me llena de satisfacción felicitar a todos los nuevos doctores. Esta felicitación debe hacerse también extensiva a todos los demás doctores en este día en que nuestra universidad festeja con este acto solemne el Día del Doctor. Me voy a dirigir especialmente a los nuevos doctores. Supongo que todos habéis pasado, hemos pasado, el mismo proceso. En los comienzos, un cierto miedo, una cierta ansiedad. ¿Seré capaz de hacer una tesis? ¿Saldrán bien las cosas? Después, las cosas se encarrilan. La tesis parece ir bien. Viene una sensación de confianza durante un tiempo. De repente hay que empezar a escribir para presentarla, cunde el pánico. La cosa va en serio, no se puede salir corriendo. Tras unos meses de angustia llega la fecha de la lectura y cuando acaba el acto, todos sentimos una gran sensación de alivio. Para algunos de vosotros ya han pasado algunos meses, otros lo tendréis más reciente, pero a poco esa sensación de alivio y de alegría exultante ha ido quedando atrás. Es hora de reflexionar. ¿Qué es un doctor? ¿En qué consiste ser doctor? Nuestro vicerrector de investigación nos ha dicho que el doctorado es el máximo nivel que otorga la universidad. Ha hecho nuestro vicerrector una descripción brillante y minuciosa de lo que significa. Descripción que no voy a repetir, pero sí hacer algunos apuntes. Quizá en España no esté bien valorado, no es suficientemente conocido o se confunde con otras cosas. Vendrá bien recordar aquel chiste que ya era viejo cuando yo era estudiante. Un señor entra por la puerta del hospital y el conserje le dice: ¿Es usted doctor? Y el señor contesta: Efectivamente, soy doctor, aunque no médico. Y vengo a ver a mi hermano que es médico, aunque no es doctor. Chascarrillos aparte, la figura del doctor, el PhD, que dicen por ahí, es bien valorada en los países anglosajones y germánicos, donde tienen muchos y donde es bien conocida la aportación del conocimiento al desarrollo de la sociedad. El doctorado, ya lo hemos oído, tiene que ver con la investigación, con la generación de nuevo conocimiento.
Puede incluir, como antes, cursos de doctorado o, como ahora, clases y asignaturas en los másteres de investigación. Pero se consigue el título al presentar una tesis doctoral que incluye resultados de investigación originales. El título es el reconocimiento de que el nuevo doctor ha hecho investigación, ha conseguido resultados y está capacitado para hacer y dirigir investigación, para generar nuevo conocimiento. El conocimiento, aquí está la base de todo. En los últimos tiempos hablamos mucho de las tres misiones de la universidad, todas ellas relacionadas con el conocimiento: la docencia, la investigación y la transferencia. En estos momentos de crisis, después del desplome de la economía basada en el ladrillo, oímos hablar muy a menudo del cambio de sistema productivo, del cambio a una economía basada en el conocimiento. En lo que respecta a la universidad, esto concierne a la llamada tercera misión, la transferencia del conocimiento. Se entiende transferencia de conocimiento útil para producir rendimientos prácticos, generalmente, aunque no exclusivamente, económicos. Para algunos, la idea tiene algo de pecaminoso. Conseguir retornos económicos parece algo mercenario. Estas ideas son las herederas de aquella otra tradición nefasta por la cual un hidalgo español no podía menoscabarse haciendo algo útil, de manera que era más hidalgo cuanto más inútil. Muchos lo vemos de otra manera. La mayor parte de los recursos que usamos para hacer investigación provienen de la sociedad que nos rodea y en su mayor parte son recursos públicos que vienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Es nuestro deber ético procurar que lo que hacemos contribuya a que los ciudadanos, las personas, vivan mejor, padezcan menos, tengan más oportunidades. ¿Quiere esto decir que todos tenemos que trabajar en investigación aplicada? No necesariamente. En todos los países que tienen una investigación aplicada importante, que genera riqueza a través de innovaciones industriales o de otro tipo, esta investigación está sustentada sobre una base sólida y amplia de investigación fundamental. Ambas son necesarias. Cada uno, según su talento, sus capacidades o su circunstancia, puede elegir entre una u otra, o en los casos más felices, compaginar las dos. La generación de conocimiento fundamental es intelectualmente gratificante, pero también es gratificante encontrar una aplicación práctica de lo que uno hace. Escojáis un camino u otro, os deseo los mayores éxitos, pues a la larga ellos nos beneficiarán a todos. Estamos muy necesitados de conocimiento fundamental y aplicado en estos tiempos de crisis. Efectivamente, los tiempos no son buenos, todos lo sabemos, pero tened confianza. Vuestros directores de tesis y los componentes de los equipos de investigación en los que habéis trabajado han hecho todo lo posible para que estéis bien formados y sé que haréis un buen papel donde quiera que vayáis. En los actos de graduación siempre pido a los nuevos graduados que sean embajadores de la Universidad de Valladolid allá donde vayan. Esto lo he tomado prestado de nuestro rector Fernando Tejerina. Vosotros, como doctores, habéis recibido el más alto grado académico que puede otorgar la universidad. Sois, por tanto, la crème de la crème, o sea, los cracks, los pata negra de los egresados, y por tanto debéis ser nuestros embajadores al más alto nivel, intelectual, por supuesto. Por descontado, siempre tendréis abiertas las puertas de esta casa de la sabiduría que menciona la leyenda de nuestro escudo. Quiero felicitaros nuevamente y hago extensiva la felicitación a los familiares y amigos que os acompañan. A todos los asistentes, muchas gracias por acudir a este acto y muchas gracias por su atención. A continuación escucharemos la actuación del coro y con el Gaudeamus Igitur, puestos todos en pie, acabaremos la celebración de este acto solemne del Día del Doctor. Tú eres feliz.
muchas gracias y felicitaciones también de nuestra parte a todos los nuevos doctores. Hemos empezado con una pieza de Maurice Durufle, Tu es Petrus, y continuamos con un pequeño villancico ya de Francisco Guerrero. Espiritual, wave in the water. Yeah.
Y para despedirnos, una pequeña fuga. La fuga ha sido siempre quizá la representación de la ciencia en la música desde Bach. Los compositores posteriores han sufrido mucho a la hora de hacer fugas, porque estaba ya casi todo hecho. Pero, por ejemplo, ha habido opciones como la de Ernst Toch, que en 1951 escribía esta fuga geográfica para Sprechgesang, parlato, coro hablado, fuga geográfica. Thank you.